Dios te bendiga. Quiero invitarte que realicemos juntos esta poderosa novena de protección a los hijos. Y si aún no eres miembro de nuestra comunidad de oración virtual, Misionera Predicadora, te invito para que te suscribas dando clic en el botón rojo o blanco que dice suscribirse, que se encuentra en la parte de abajo. Y así, nuestra comunidad de oración virtual, Misionera Predicadora, podrá acompañarte a orar por cada una de tus necesidades, especialmente por tus hijos. Te recomiendo recemos juntos esta novena en la mañana y en la noche, sin descuidar las oraciones de la mañana y la noche por los hijos, ya que son diferentes intenciones por las que oramos. Y juntos vamos a fortalecer espiritualmente a nuestros hijos para que pronto estén cerca del camino del Señor y nuestros ojos vean lo que siempre le hemos pedido a Dios, que nuestros hijos estén al servicio de Dios, alejados de los malos pasos y malos caminos que los llevan a la perdición, y conozcan a Cristo vivo y resucitado. Te acompaño para que oremos juntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oraciones diarias. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración de sellamiento. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. A. Menciona el nombre de tus hijos. Sello su consciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, de todo accidente, dentro y fuera del lugar donde se encuentren en este día y noche, de cualquier atropello al cruzar calles o avenidas, de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción o cualquier vicio que atente contra su cuerpo y todo mal que les aceche. Adorada sangre de Cristo, a ti vengo con fe en mi alma a buscar tu sagrado consuelo en mi difícil situación. No me desampares, mi buen Jesús, y te suplico por las puertas que se han de abrir en el camino de mis hijos. Sea tu brazo poderoso el que las abra para darles la tranquilidad que tanto necesitan. Pide en estos momentos un milagro para tus hijos. Esta súplica, Señor, te la hace mi corazón angustiado por los duros golpes del cruel destino que tú siempre me has bendecido y protegido en la lucha humana. Y si tu poder divino no intercede en mi favor, sucumbiré por falta de ayuda. Haz, mi adorada sangre de Cristo, que antes que termine esta novena, yo alcance el milagro que te suplico por mis hijos. Y en agradecimiento daré a conocer esta novena para que los que necesiten de ti
aprendan a tener fe y confianza en tu misericordia. Sangre de Cristo, ilumina mi caminar, así como el sol ilumina el amanecer, y que cada día aumente más y más mi confianza y fe en ti. Preciosísima sangre de Cristo Jesús, ampárame y condúceme a la gloria celestial. Te agradezco, Señor, los milagros que tú puedas concederme. Amén. Sexto día. Que Dios proteja a nuestros hijos de cualquier accidente. Señor mío y Dios mío, te suplico que en la tempestad mis hijos estén protegidos y resguardados por ti. Señor, protege a mis hijos de todos los terribles accidentes de desastres naturales, como terremotos, tornados o huracanes. Líbralos de una muerte tan terrible. Protégelos con tu santo manto y haz que la furia de la naturaleza nunca les afecte. Dios mío, protege a mis hijos de desgracias naturales. Padre Santo, te suplico que protejas a mis hijos de cualquier accidente automovilístico y sean librados de cualquier circunstancia que los lleve a tener algún accidente por ese medio. Dios mío, libra a mis hijos de tener algún accidente en el lugar de trabajo o donde ellos estudien. Que el santo ángel de la guarda les proteja con sus benditas alas. Amén. Madre María, mujer de la escucha, haz que se abran nuestros oídos, que sepamos escuchar la palabra de tu Hijo Jesús entre las miles de palabras de este mundo. Haz que sepamos escuchar la realidad en la que vivimos, a cada persona que encontramos, especialmente a quien es pobre, necesitado y tiene dificultades. Madre María, como buena madre, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que sepamos obedecer a la palabra de tu Hijo Jesús sin vacilaciones. Danos la valentía de la decisión de no dejarnos arrastrar para que otros orienten nuestra vida y podamos con nuestro testimonio dar a conocer a tu Hijo amado Jesucristo a cada uno de nuestros hijos. Madre María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan deprisa hacia los demás para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar como tú la luz del Evangelio al mundo. Amén. Señor, a ti te imploramos con fe y confianza que riegues de tu infinita gracia y misericordia sobre nuestras humildes almas, con la finalidad de que lo anunciado por el ángel se ha dado a conocer la encarnación de Jesucristo, tu Hijo. Permítenos, Señor amado, que por medio de su pasión y su cruz podamos ser dirigidos a la maravillosa gloria de la resurrección. Te lo pedimos con fervor. Escuches y atiendas nuestras plegarias en el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.